Emilio. El boletín diario, ¿quiere que tú le des la ¿Qué declaración? tal? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Qué me puede decir de la denuncia? Bueno, ya estamos colaborando con el Ministerio Público en esas procesales que ellos necesitaban, aportando pruebas. Reiteramos, estamos en una primera fase de lo que es la investigación. Nosotros aportando todo lo que ellos están solicitando para que este caso llegue a la Okay. ¿Cuál fue el hecho en sí que desató, digamos, esta denuncia? Agresión sexual. Agresión sexual por parte de él. Federer Martínez Pechal. Ok, ¿y dónde ocurrió el hecho? Se En tiene la casona, un restaurante de la casona. En la casona, entiendo eso. Era parte del staff del programa Tiga Tiga de Compensación. Ok, ¿cuándo sucedió? Hace como 20 y pico de días. 20 y pico de días. ¿Y por qué recién ahora entonces hacen la Ella denuncia? estaba buscando la forma de cómo llegar a nuestra oficina. Y el tema del tema emocional, por parte de ella, que estaba muy destruido emocionalmente. Entiendo. Cuando decide hacer esto ya es porque mi hermano es psicólogo y todo eso, ayudaron a decir que buscara ayuda jurídica. ¿Cómo es el nombre de la señorita? Yani. Yani. Ok, perfecto. Nada, muchas gracias, ¿eh? Gracias.